grabación o no va a empezar? Ya empecé. Bueno, acá paseando el ratrofiero, en la noche de Villocampo Santa Fe. Vamos a pasar por una concesionaria a mirar los autos. Saludos a los amigos de fan de ratrofiero de acá de Villocampo Santa Fe. Miren, escuchen. Ese motor, una seda, creo, no sé, no estamos ya, va a ser una semana que tenemos el ratrofiero. Anda bien, la bonito blanco de luz. Ah, ese chico. Yo se lo he pedido. Hasta la otra punta. ¿Corto? Escuchen ese motor. Un poquito picado, no me decís. Vamos a hacer el recorrido en la avenida San Martín de Villocampo, Santa Fe. Para los amigos del fan club del ratrofiero. Paseando conmigo Santiago por el centro de mi ciudad, Villocampo Santa Fe. Decí porque no se te escucha nada. Villocampo Santa Fe. Paseando en el ratrofiero modelo 70. Con 13.600 kilómetros. Único dueño, gracias a Dios lo pude comprar yo. Y tiene algunos detalles de chapa, pero ya lo vamos a arreglar. El motor, ustedes lo escuchan, ahí vamos a en tercera, no vamos a cuarta. Una seda. Espero les guste, amigos del fan del rastrojero. A los amigos de Luján, de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Y de todos los rincones de nuestra querida Argentina. Esta es la entrada de mi ciudad, Villocampo. Provincia de Santa Fe. Ahí va una camioneta de las caras que se quedan en el barro. ¿Quiénes son los que le tenemos que salvar? Y los ratrojeros. 4x4, 4x2, y se quedan empantanados. ¿Y quiénes son los únicos que no se quedan empantanados? Los ratrojeros. Bueno amigos, con este video los saludo a todos y me voy despidiendo. Espero que lo vayan. We'll be right back.
¿Pero quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, le tienen manija nomás, tienen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Tienen manija nomás. (Risa)